Isaías 55, versículo 1 y 2. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Continuamos meditando en la palabra del Señor y miramos esta escritura que nos habla y nos dice en Isaías 55, 1 y 2: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando escuchamos la invitación del Señor de venir a Él, todos los sedientos, cuando Él invita a todos los sedientos, venid a las aguas, es porque verdaderamente todo el ser humano tiene una necesidad profunda en su corazón. Todo ser humano tiene una necesidad de sentirse amado, de sentirse realizado, de sentirse satisfecho, de sentirse completo, bendecido. Todo ser humano, pobre, rico, estudiado, inalfabeto, débil, fuerte, sabio, ignorante, en la condición en la que estemos, todos tenemos una necesidad en lo profundo de nuestra alma. Y el Señor dice: a todos los sedientos. Dicho de otra manera, está diciendo: descubra y dése cuenta toda persona que tiene una sed, una necesidad de sentirse pleno y realizado en lo más profundo de su corazón. Dice el Señor: te digo de antemano, tú que tienes sed de sentirte pleno, venid a las aguas. Yo tengo el agua de vida que sacia lo más íntimo del corazón del hombre. Yo tengo la única fuente de bendición que trae una verdadera satisfacción para la vida del ser humano. Fuera de Cristo no encontramos esa satisfacción. Por eso dice: venid a las aguas. A todos los sedientos, venid a las aguas. Entonces, cuando el hombre no viene a Cristo, no viene a Dios para ser saciado en Él, como aquella samaritana que se topó el Señor en el pozo de Jacob, y el Señor le dijo: dame de beber un poco de agua. Y aquella mujer dice: ¿por qué me pides a mí? Si judíos y samaritanos no nos llevamos, no nos tratamos bien, así que ¿por qué me pides a mí? Yo soy samaritana y tú judío. Y le dice el Señor: si tú supieras quién es el que te pide de beber agua, tú me pedirías a mí y yo te daría una agua que saltaría para en tu vida como una fuente para vida eterna, brotaría una fuente para vida eterna, te llenaría, te satisfacería, te bendeciría desde lo profundo de tu corazón. Entonces la mujer le dice: Señor, pues dame de esa agua, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo para beber agua con todos nuestros ganados y familias? Y le dice el Señor: si tú bebes de esta agua, volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, nunca jamás volverás a tener sed. Aleluya, porque esa agua saciará y satisfacerá tu sed desde lo más profundo de tu interior. Entonces aquella mujer le dice: pues dame de esa agua para que no tenga necesidad de venir a este pozo y sacar agua para tomar. Y le dice el Señor: muy bien, te daré esa agua, ve y llama a tu marido, ve y trae a tu marido. Pues no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 hombres has tenido, en 5 diferentes hombres has tratado de saciar tu sed, y con el que ahora estás, el 6to tampoco es tu marido. Y estás pensando que quizás encontrando el 7to, estás pensando que quizás yo podría ser ese 7to, pero te digo, yo te puedo saciar esa sed que nadie te puede saciar. Ningún hombre, ningún placer, ninguna riqueza te puede dar la satisfacción que solamente Cristo te puede dar en lo más profundo de tu corazón. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro tema? Examina tus cimientos.
¿Dónde buscamos, en qué fuente buscamos saciar y satisfacer nuestra necesidad, nuestra sed, nuestra satisfacción? La sed de sentirnos satisfechos, la sed verdadera de sentirnos amados, la sed verdadera de sentirnos valorados, de sentirnos especiales, de sentirnos dignos, de sentirnos como seres humanos con un valor especial. ¿Dónde buscamos? ¿En qué fuente? Cuando el ser humano busca en la fuente equivocada, está cimentando su vida sobre la arena, y cualquier tempestad y cualquier fracaso y cualquier decepción y cualquier situación que enfrente en la vida lo deja, la deja completamente sintiéndose miserable aquella persona, sintiéndose que nadie la quiere, que nadie lo ama, que nadie le respeta, que nadie le aprecia. ¿Por qué razón? Porque ha buscado de alguna manera encontrar valor en, a través de la vida de la gente, de las personas, a través de lo que hace, a través de la economía, a través de un título universitario, a través de alguna cosa de este mundo. Pero no hay nada en esta tierra que te dé identidad real, que te dé valor real, que te dé satisfacción real. Solamente el agua de vida que Cristo nos ofrece, la presencia del Dios viviente. Cuando encuentras en Él, cuando buscas en Él esa satisfacción, eso es una evidencia y una señal que estás anclado sobre la roca, que estás fundado sobre la roca. De otra manera, estamos sobre la arena. Estamos sobre la arena. ¿Y qué hace la persona que está sobre la arena? La persona que está sobre la arena termina buscando en algo más. Si no sacias tu sed en Dios, vas a buscar saciar esa sed en cualquier otra cosa, en cualquier otro lugar, en cualquier otro placer, en cualquier otra diversión, en cualquier otra experiencia, en cualquier otro deleite o antojo en esta vida. Si no sacias tu sed en Dios, siempre vas a andar buscando algo o alguien. Siempre vas a buscar un lugar, una persona, una experiencia nueva, diferente, a ver dónde encuentro algo que me haga sentir realizado, realizada, pleno, plena. Porque lo que tengo ya no me satisface, ya no me llena. Por eso muchas veces hay tanto fracaso en los matrimonios, en las familias, porque dice, es que ya no me satisface, ya no me agrada, ya no es lo mismo que antes, hace 10 años que me casé, hace 20 años, etcétera, y ya no encuentro lo que antes encontraba en esta mujer o en este hombre. Quiero decirte, los hombres pueden cambiar, las mujeres pueden cambiar, pero hay uno que permanece para siempre y no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Su nombre es Jesús, y Él permanecerá amándote, bendiciéndote, satisfaciéndote de una manera especial. Entonces, sigue diciendo la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué significa esto? Comprar sin dinero y sin leche. Perdón, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Cuando compramos sin dinero y sin precio, el hablar de comprar sin dinero y sin precio, estamos hablando de comprar lo que no se puede conseguir en este mundo, lo que el dinero no puede comprar. Hay cosas que el dinero puede comprar, y cuando tienes y posees lo que el dinero puede comprar, lo que el dinero puede comprar nunca traerá una satisfacción real a tu vida. Nunca. Todo lo que el dinero puede comprar es superficial, es temporal, es pasajero, no permanece, es movible. Todo lo que el dinero puede comprar solo satisface un ratito y después sigues con la misma sed. Pero acá el Señor dice: yo te invito
invito a comprar, yo te invito a adquirir, yo te invito a recibir algo que el dinero no puede comprar, es lo que está diciendo cuando dice venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Venid, comprar sin dinero y sin precio. Dicho de otra manera, te invito para que compres, para que obtengas, para que recibas lo que el dinero no puede comprar, lo que no tiene precio para poder comprarse, y lo que aunque tuviera precio, tú no tienes con qué comprarlo. Tú no tienes méritos, tú no lo mereces, tú no puedes comprarlo, porque es algo que vale más que las cosas de esta tierra, vale más que un carro del año, vale más que una casa hermosa, vale más que los placeres de este mundo. Lo que Dios nos invita a obtener, que el dinero no puede comprar, que no tiene precio, es lo eterno, es lo inconmovible, es lo espiritual, es lo que perdura, es lo que te mantendrá firme y sólido en esta vida, a pesar de los cambios que la vida pueda traer, de las adversidades que puedan llegar en la vida. El Señor nos invita a adueñarnos de algo que no se puede comprar con dinero, que no tiene precio para poder obtenerse o adquirirse, porque es algo espiritual. ¿Con qué dinero puedo comprar la paz en mi corazón, la paz de Dios? ¿Dónde puedo ir con $1,000 a decir quiero un poco de paz para mi vida, porque vivo en un infierno, porque vivo desesperado en un caos, porque estoy pasando una situación terrible de la cual no hay esperanza, no hay solución, no hay salida? ¿Dónde puedo adquirir esa paz? ¿Dónde puedo adquirir esa satisfacción real si he probado una cosa y otra y me siento más vacío cada día? Todo lo negativo, todo el pecado, los placeres de este mundo, en vez de saciar la necesidad de mi corazón, hacen un hoyo más profundo, crean una necesidad más grande. Me siento más solo, me siento más triste, me siento más vacío cada día. Solamente cuando vengo a Cristo, Él me ofrece cosas que en este mundo no las puede poseer, no las puede proveer. Son las cosas eternas, son las cosas espirituales, son los valores eternos de Dios que Él nos ofrece. No hay precio sobre de ellos. No se venden ni se compran con dinero. Se reciben por la fe, por medio de la gracia en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por tu trabajo, no es por tus buenas obras, no es porque tú lo merezcas, es porque Dios es bueno. Entonces, cuando obtenemos de Dios lo que no se compra con dinero, lo que no tiene precio, y lo recibimos gratuitamente de parte de Dios, estas son las cosas eternas, estas son las cosas inconmovibles, estas son las cosas que no perecen, estas son las cosas espirituales. Estas son las cosas que tienen capacidad y habilidad para satisfacer mi alma. Ese es el agua de vida que me da fundamento sólido para estar anclado en la roca. Y aunque vengan adversidades y pruebas y problemas y necesidades, si yo estoy anclado en Cristo, no me moverá nada de lo que venga. Entre más tengo lo eterno, entre más tengo lo espiritual, entre más tengo lo que el dinero no puede comprar y lo que no tiene precio en este mundo, esas cosas me sostendrán en los peores momentos de mi vida. Esas cosas me satisfacerán. Aun cuando no tengo nada en esta tierra, me sentiré pleno, me sentiré bendecido, me sentiré gozoso, porque tengo la presencia de Dios sobre mi vida. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Tengo lo eterno, tengo lo espiritual, tengo lo que no cambia, tengo lo que realmente me da cimientos sólidos. Pero si mi vida solo la fundo, solo la cimiento sobre cosas perecederas, cosas que el dinero compra, cosas que tienen precio en esta tierra, todo lo que compras en esta tierra, todo lo que tiene precio, todo lo que puedes adquirir, comprar, obtener, todo eso está expuesto de un momento a otro
a cambiar. Todo eso está expuesto de un momento a otro a perderse. Todo eso está expuesto a perder su valor, a no satisfacerte, a no bendecirte, a no hacerte sentir realizado, realizada. Aunque tengas mucho, aunque tengas poco, te sentirás vacío, vacía, porque tienes lo perecedero, tienes lo terrenal. El Señor nos invita a tener cimientos más sólidos que lo terrenal, que lo temporal, que lo perecedero, que lo movible. Nos invita a que tengamos en aquello que es eterno, en aquello que no se mueve, es inconmovible, aquello que no perece, es imperecedero, aquello que es real, no es simplemente una apariencia. Todo eso es lo que Dios quiere que tengamos, y entre más poseemos esos tesoros maravillosos, esos valores de parte de Dios, nada de lo que podamos atravesar en la vida nos moverá. Pero si mi dependencia, mi cimiento es mi dependencia, de lo que yo dependo, en lo que yo me apoyo, en lo que yo confío, ese es mi cimiento. ¿Dónde está mi cimiento? Mi cimiento puede estar en Cristo, pero en veces está en Cristo de dicho. Pero de hecho, me apoyo solamente en cosas perecederas, en cosas que el dinero puede comprar, en cosas que el dinero puede darme, puedo conseguir, puedo adquirir, y esas cosas me hacen estar en lo que es la arena, cimiento sobre la arena, porque realmente no tengo algo verdadero, algo genuino, algo auténtico. Entonces Dios nos dice: hijo, yo no quiero que estés fincando, cimentando tu vida, confiando, poniendo tu confianza y tu esperanza solamente en cosas perecederas, porque créeme, mi hermano, toda persona que pone su confianza en cosas perecederas, que puedes comprar, que puedes vender, que puedes ganar, que puedes conseguir, que puedes trabajar para obtener, todo lo que puedes obtener de esa manera, si tú pones tu confianza en eso, tarde o temprano vas a terminar decepcionado y desilusionado. No es un cimiento sólido. Entonces, ¿qué hago, hermano? No pongas tu confianza en lo terrenal, no pongas tu confianza en lo perecedero, pon tu confianza en lo eterno que Dios te entrega, te otorga, te regala por gracia, te lo da como un regalo maravilloso. Por medio de la fe en Cristo Jesús, nos adueñamos de las cosas eternas, de las bendiciones, de los valores eternos que no se mueven, que no cambian, que no perecen. Entonces, decía en el mensaje anterior, cuando uno no busca cimentarse en lo eterno, no busca obtener lo que Dios nos ofrece sin dinero y sin precio, lo que no se puede comprar en esta tierra, lo que no se puede adquirir en esta tierra, cuando no buscamos eso y nos quedamos con lo terrenal, terminamos siempre con una sed, queriendo saciar esa sed en lo terrenal, en lo material. Terminamos comprando lo que queremos o lo que creemos que nos va a satisfacer, y terminamos mendigando lo que necesitamos. Terminamos comprando lujos, placeres, antojos, y terminamos mendigando amor, cariño, respeto, valor propio. Terminamos poniendo nuestra confianza en lo superficial y simplemente dejando a un lado y despreciando lo eterno que Dios nos ha otorgado, lo eterno que Dios nos ha dejado, que Él nos ha puesto a nuestro alcance, lo verdadero, lo espiritual, lo eterno, lo inconmovible, para que nada de lo que podamos pasar en la vida nos mueva, nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Leamos una vez más el versículo 2. Dice la palabra: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosuras. Dice el Señor: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y luego dice: oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosuras. Cuando habla este versículo 2 de
gastar nuestro dinero en lo que no es pan y nuestro trabajo en lo que no sacia. ¿Qué representa en este caso nuestro dinero en lo que no es pan? Nuestro trabajo en lo que no sacia. Dice el Señor, los veo afanados, los veo poniendo su confianza en cosas que no sacian, queriendo saciarse, trabajando por cosas que creen que los van a saciar, pero que al final no sacian, gastando vuestro dinero en lo que no es pan. El pan se supone que es para saciar nuestra hambre, para satisfacer nuestra hambre, nuestro apetito. Pero dice el Señor, yo veo que gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia. Están equivocados, están perdiendo su tiempo. Pero entonces dice, oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosuras. Entonces, cuando habla de gastar el dinero en lo que no es pan y el trabajo en lo que no sacia, el dinero y el trabajo representan lo de mayor valor en nuestra vida, lo que invertimos para tratar de encontrar algo que sacie, algo que satisfaga nuestra vida. Gastamos nuestra vida en lo que no es pan, gastamos nuestro tiempo en lo que no es pan, gastamos nuestra libertad en lo que no es pan, gastamos nuestra voluntad, rendimos nuestra voluntad a lo que no es pan, a lo que no sacia. Gastamos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros recursos en lo que no es pan. Entonces invertimos nuestro, lo que más tenemos, lo que más vale nuestra vida, en lo que no sacia, en lo que no es pan. Y el Señor dice, hijo, óyeme atentamente y se deleitará tu alma con grosuras. Yo te voy a enseñar dónde invertir, yo te voy a enseñar cómo trabajar para obtener aquello que satisfacerá verdaderamente tu vida, tu alma, tu corazón. Y estos son las cosas eternas, las cosas espirituales, las cosas inconmovibles, las cosas que no cambian, las cosas que permanecen y perduran por toda una eternidad. Veamos un ejemplo de esto. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 25 al 27. Venga conmigo y veamos qué dice la palabra. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, a la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¡Qué maravilloso! Vea usted esto. Dice que hallándole al Señor Jesús, lo halló una multitud al otro lado del mar. El Señor había hecho un milagro, había multiplicado 5 panes y 2 peces, había alimentado a más de 5,000 personas, y el Señor se fue y mandó a sus discípulos, ¿verdad?, que cruzaran el mar hasta el otro lado. Y dice la palabra que cuando el Señor llegó al otro lado, ya la multitud de gente estaba esperándolo al otro lado. ¿Cómo le hicieron para llegar tan pronto? Solo Dios sabe. ¿De qué manera se trasladaron de un lado a otro tan rápido que encontraron al Señor del otro lado? Pues no sabemos los detalles. Pero lo que sí sabemos es que dice la palabra, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Te estábamos buscando, te estábamos esperando. ¿Dónde estabas, Señor? Y el Señor, conociendo los corazones de ellos, le responde de esta manera. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Se saciaron de un pan terrenal, se saciaron de algo material, saciaron sus cuerpos, pero como dijo el Señor a la samaritana: si bebes de esta agua volverás a tener sed. Si comes del pan terrenal, por rico que sea, la comida terrenal, volverás a tener hambre.
Esta gente se sació hasta ya no poder más de peces y de pan, al grado que recogieron 12 cestas de pedazos de pez, de peces y de pedazos de panes. O sea, sobró, hubo suficiente, hubo en abundancia, ¿verdad? Y se saciaron completamente. Pero volvieron a tener hambre. Y al siguiente día ya andaban buscando al Señor. ¿Y para qué lo buscaban? ¿Porque realmente querían servirle? ¿Porque realmente habían creído en Él? No. Solamente lo buscaban porque deseaban seguir saciándose de lo terrenal. Querían seguir recibiendo un milagro para mi necesidad humana, un milagro para mi provisión terrenal, un milagro para mi problema que estoy pasando, un milagro para mi escasez económica, un milagro para mi salud que está deteriorándose, un milagro para esta necesidad y aquella otra necesidad. Y Dios no se molesta porque lo busquemos por nuestras necesidades terrenales, materiales, porque Dios sabe que las tenemos y Él nos invita a que vayamos a Él. Pero lo que a Dios no le agrada es que pongamos nuestra mirada y nuestra confianza solamente en esas necesidades terrenales, queriendo saciar y satisfacer lo terrenal, pero quedándonos con la necesidad más grande, la necesidad espiritual, la necesidad de lo eterno, la necesidad de lo inconmovible, la necesidad de aquello que no cambia, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y el Señor dice: quisiera que me buscaran así como me buscan por el pan terrenal, que me buscaran por las cosas espirituales, por las bendiciones espirituales, por mi presencia, por mi palabra, por lo eterno, por lo que perdura por una eternidad. Esta comida se va a desvanecer, esta comida se va a acabar, esta comida les puedo poner un banquete delante de ustedes y hoy comen hasta ya no caberles más, y mañana van a seguir con la misma hambre, con la misma necesidad. Pero yo quiero satisfacerlos de una manera más plena. Entonces les dice el Señor en el versículo 26, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, porque recibieron una provisión, un milagro en lo terrenal, en lo material. Pero les dice: hay algo superior a eso, hay algo mejor que eso, hay algo que verdaderamente los va a bendecir, los va a sostener en los peores momentos. Y dice el versículo 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, allá en Isaías decía: ustedes trabajan por lo que no sacia, ustedes gastan su dinero en lo que no es pan, ustedes buscan satisfacción, buscan seguridad, buscan de alguna manera cimentarse y anclarse en lo que no tiene solidez, en algo que le llaman pan, pero verdaderamente no sacia verdaderamente, algo que trabajan fuertemente por alcanzar una satisfacción en sus vidas, pero están trabajando equivocadamente, porque todo el trabajo lo enfocan en conseguir cosas terrenales y materiales, poniendo la confianza en ellas, pensando que ellas me van a sostener, ellas me van a dar seguridad, ellas me van a dar satisfacción, ellas van a complementar mi vida, ellas me van a dar valor de mí mismo, me voy a sentir bien. Y el Señor dice: te estás engañando, hijo mío, estás sobre la arena, te va a llegar una crisis, te va a llegar una tormenta, te va a llegar una tempestad, y todo eso terrenal lo va a arrastrar esa tormenta, te lo va a quitar de encima porque es arena. Pero si tú trabajas por lo eterno, trabajas no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ninguna tormenta te apartará de mi presencia, ninguna necesidad, ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna circunstancia de la vida te apartará de mi presencia, porque estás anclado en mí, estás confiando en mí. Entonces dice: trabajad no por la comida que perece. Isaías 55 hablaba
de que trabajamos por la comida que perece y no nos sacia y no nos satisface. Gastamos nuestro dinero, gastamos nuestro tiempo, gastamos nuestra vida, gastamos nuestros recursos, gastamos lo que somos, lo que tenemos, lo más valioso de nosotros. Gastamos nuestra juventud, gastamos nuestras fuerzas en lo terrenal, poniendo nuestra confianza y nuestra seguridad en ello. Y nos equivocamos. Repito, no es que sea malo que trabajes por algo terrenal. No es que sea malo que trabajes y te esfuerces por comprar un carro, por comprar una casa, por tener algo en esta vida. No, eso no es malo. Pero nunca pongas tu confianza en eso. Eso hoy está y mañana puede que no esté. Hoy lo tienes y mañana solo Dios sabe si lo tienes o no. Eso es perecedero. Eso se queda en esta tierra. Pero aunque tengas algo en esta tierra, aunque logres algo material, aunque logres trabajar y conseguir y comprar algo, que eso no sea lo que trae satisfacción, lo que le da valor a tu vida. Eso no es lo que te identifica y te da seguridad. Que nada de eso sea tu seguridad. Que tu seguridad venga de la presencia de Dios, venga de la gracia de Dios, venga de lo que Dios te ofrece, de lo eterno, aquella comida que a vida eterna permanece, aquel alimento, aquella satisfacción, aquella bendición, aquella convicción, aquella confianza en Dios, aquella fe en nuestro Salvador. Trabaja por eso. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, Dios nos llama a trabajar. ¿Y por qué debo de trabajar? ¿En dónde debo de gastar mi vida, mis recursos, mi tiempo, mis valores, mis talentos, mis habilidades, mis recursos, etcétera? Dice el Señor, primeramente, trabaja por conseguir, por obtener la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cómo trabajo para obtener eso, hermano? ¿El trabajo para ganar dinero y puedo comprar eso en algún lugar? No, no lo vas a comprar con dinero. La moneda en el reino de Dios, la moneda en Estados Unidos es el dólar. Con el dólar tú compras, con el dólar te pagan por el trabajo que haces, pero espiritualmente la moneda del reino celestial no es el dólar, no es el peso mexicano, no es el quetzal, no es la lempira, no es ninguna moneda de esta tierra, no es el euro. La moneda del reino celestial se llama fe. Por la fe recibimos, por la fe obtenemos, por la fe, creyendo en el Señor, creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas, creyendo en lo que Él nos enseña, buscando su bendición, arraigándonos y cimentándonos en su palabra. Entonces, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El que trabaja por los valores espirituales, el que trabaja por obtener lo eterno, por obtener lo inconmovible, por obtener aquello que nunca se desgasta, se deteriora. Como dijo el Señor Jesús, en esta tierra, si haces un tesoro, el ladrón te lo puede robar, la polilla te lo puede corromper, te lo puede destruir, o el orín te lo puede corromper. Pero dice, en el reino de los cielos, en la presencia de Dios, lo que obtienes de Dios, no hay ladrón que te lo pueda robar, no hay polilla que pueda destruirlo, no hay orín que lo pueda corromper. Lo que recibes de Dios, nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede arrancar, nadie te puede apartar de ello. Lo que recibes de Dios, lo que obtienes de Él, hablo de lo eterno, hablo de lo espiritual. Esos son tus cimientos verdaderos. Una persona que tiene poco de lo espiritual de Dios, poco de esas convicciones eternas, de esas seguridades eternas, de esa fe en el Señor, de esas convicciones, de esa confianza en el Señor, de eso que es inconmovible, todo lo movible, es estar sobre la arena. Si mi confianza está en algo movible, que puede ser movido, que puede cambiar,
mi confianza o mi cimiento está sobre la arena. Pero si mi confianza está en lo inconmovible, en lo que no puede ser movido, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no puede ser movido. Dijo el Señor Jesús: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra permanece para siempre. Es inconmovible mi palabra. Verás que los montes se moverán, mi palabra no se moverá. Los mares se moverán, mi palabra no se moverá. Las circunstancias se moverán, los países se moverán, la economía se moverá, la salud se moverá, la fortaleza física se moverá, la belleza se moverá, se acabará. Todo está expuesto a ser movido, a cambios. Y cuando teníamos la confianza en algo, en la juventud, en la hermosura, en el dinero, en la fortaleza, todo se acaba, todo se desgasta, todo se desvanece. Hoy estás joven, das un parpadeón de ojos y volteas hacia atrás y ya se te fueron 10 años. Vuelves a parpadear los ojos y volteas hacia atrás y ya se fueron 20 años, 30 años, 50 años y ya eres un anciano. La vida se va como una sombra, se va como el pensamiento, y nada dura en esta tierra, nada dura. El dinero no dura, la fama no dura, la hermosura no dura, los placeres no duran. Lo único que perdura es lo que Dios nos ofrece gratuitamente al creer en Él, al buscarlo a Él, al seguirlo a Él, al amarlo a Él. Eso perdura por toda una eternidad. Bendito el nombre del Señor. Entre más tengo yo de eso eterno, inconmovible, que no se mueve por nada, estoy cimentado en la roca, porque tengo mi confianza en lo inconmovible. Pero si tengo mi confianza en lo movible, puedo mirarme arruinado de la noche a la mañana. Puedo mirarme en la ruina de la noche a la mañana, porque lo movible, una tormenta, una tempestad, una enfermedad, una crisis, un accidente, una situación, de la noche a la mañana las vidas dan vuelta, mis hermanos, dan vuelta. Las vidas cambian de un momento a otro. Pero si estamos cimentados en Cristo, en los valores eternos, en los valores eternos, nada ni nadie nos va a apartar de esa presencia, de esa confianza, de esa fe, de esa realidad, de lo que poseemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Veamos qué dice la palabra en Lucas capítulo 12, versículo 4 al 7. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré quién debéis temer. Temed aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. El valor humano del hombre, lo que más estima como valor, como valioso, es la vida. Es la vida. La vida que tenemos es lo de mayor valor. Cuando nuestra vida se mira amenazada, hermanos, todo lo que podemos poseer lo tomamos como algo insignificante. Cambiaríamos a ojos cerrados cualquier cosa que poseamos: dinero, lujos, cualquier posesión que tengamos en esta tierra, por lo que es la vida, cuando nuestra vida se mira amenazada. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña que realmente ni siquiera la propia vida que tenemos en esta tierra debe de ser estimada como algo de gran valor, sino que de mayor valor que todo eso debe de ser estimada nuestra confianza en el Señor. Es decir, este pasaje dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después
Nada más pueden hacer. Alguien dirá, hermano, ¿pero de qué está hablando la Escritura? ¿Cómo que no temáis? ¿Me quieren matar o estoy exponiéndome a perder la vida? Eso es algo terrible, eso es perderlo todo. Prefiero perder el trabajo, prefiero perder la casa, prefiero perder hasta el último centavo que tenga en el banco antes de perder la vida. Pero dijo el Señor, no tengan preocupación, no tengan temor aún de perder la misma vida. Aún si alguien les quiere quitar la vida, dice, no teman al que mata el cuerpo y después de esto nada más puede hacer. Pero les enseñaré a quién deben de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida en esta tierra, tiene poder para echar el alma en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Luego dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. El versículo 7 luego nos confirma y dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo, si ustedes tienen su confianza en mí, si ustedes en vez de temer las amenazas de la vida, ¿cuál es la peor tormenta que un ser humano pueda enfrentar? La peor tormenta que un ser humano puede enfrentar es donde su vida está en riesgo de perderse. Esa es la peor tormenta, ¿verdad? Porque pasar una tormenta, una necesidad, un problema, una situación donde perdí la casa, donde perdí el trabajo, donde perdí mis finanzas, mi economía, donde me corrieron del trabajo, no sé, cualquier otra cosa, ¿verdad? Siempre son cosas que se pueden recuperar, son cosas que van y vienen, pero donde la persona, donde el hombre en general se siente mayormente confrontado, se siente mayormente con una amenaza sobre sí mismo, es cuando su propia vida se mira en la balanza, se mira amenazada, se mira la amenaza de que la tormenta te quite la misma vida. Y de eso habla en este pasaje. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Podemos pensar en un malhechor que nos quiere hacer un daño, pero los que matan el cuerpo no siempre es un malhechor. Hablando de un maleante que trae un arma, una pistola, y me quiere quitar la vida por allá afuera. Hay mucho tipo de peligros que amenazan con quitarnos la vida. Las enfermedades son uno de esos malhechores que busca acecharnos, que busca de alguna manera amenazarnos y quiere quitarnos la vida. Quiere, nos amenazan muchas veces las enfermedades con decir, te voy a quitar la vida, te voy a matar, y nos hacen sentir solos, y nos hacen sentir tristes, y nos hacen sentir que no hay nadie que nos pueda ayudar. En veces el médico no puede hacer nada, tiene sus límites y hace lo que puede, pero siempre está limitado. Los amigos, ¿qué pueden hacer por uno? La familia, ¿qué puede hacer por uno? Solamente darle ánimo, orar por uno, decirle, aquí estoy a tu lado. Pero aún así la persona que está pasando aquel problema, que mira que su vida se encuentra amenazada, alguien le quiere quitar la vida, algo le quiere quitar la vida. Repito, puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, una situación que está atravesando. Viene esa amenaza, pero el Señor dice, no temáis al que quiera matar el cuerpo. No temáis, amigos míos, a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. En último caso, eso es lo último, lo único que podrían hacer. Pero yo les digo una cosa, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Esto significa, yo tengo cuidado de vuestras vidas, y si aprenden a confiar en mí, yo tendré cuidado de sus vidas hasta en lo más mínimo, hasta en lo más pequeño, hasta en un cabello que se caiga de vuestra cabeza. Imagínese usted a qué grado Dios promete tener cuidado de nosotros, a qué grado Dios nos ofrece seguridad verdadera, a qué grado. Él dice, aún los cabellos de tu cabeza los tengo todos contados. Ni tú te das cuenta cuántos cabellos tienes. ¿Alguien se ha contado los cabellos alguna vez? No, ¿verdad? ¿Y se da cuenta de cuántos perdió hoy?
¿Cuántos perdió ayer? ¿Cuántos perdieron toda esta semana? Y mejor que no se dé cuenta porque se aflige, ¿verdad? Pero el Señor sí se da cuenta. Él tiene contado cada cabello. Y si lo tiene contado, es porque tiene cuidado de las cosas más pequeñas, más insignificantes de nuestra vida. Y si tiene cuidado de un cabello que cae de mi cabeza, no tendrá cuidado de una amenaza que venga sobre mi vida. No tendrá cuidado del peligro que enfrentamos a cada día. No tendrá cuidado de los accidentes que se atraviesan en nuestro camino a cada momento. No tendrá cuidado de las amenazas, de los achaques, de una forma y de otra, que vienen a intimidarnos, a asustarnos, a decirnos, te voy a destruir, te voy a matar, y qué si pierdes la vida, y qué si te pasa esto, y qué si aquí, qué si allá. No importa lo que pueda pasar, lo que pueda venir, con Cristo mi vida está segura. Si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Entonces, tener confianza y seguridad en el Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de las cosas más pequeñas, de las cosas más insignificantes, como un cabello, que yo creo que cuando termina un cabello por ahí, ¿verdad?, que se le cayó, no se pone a llorar diciendo, mi pobre cabello que se me cayó, ¿verdad?, y se angustia y se aflige y se deprime, espero que no, ¿verdad? Entonces, usted mira el cabello, lo agarra y lo tira al bote de la basura, y dice, un cabello más, un cabello menos, no importa, lo tira al bote de la basura. Pues Dios dice, hijo, para mí ese cabello lo tengo en mi pensamiento, lo tenía allí, el control, el cuidado y el conocimiento, y yo tengo cuidado de tu vida de una manera más significativa, más específica, más detallada de lo que tú jamás te puedes imaginar. En veces pensamos como que, ¿y será que Dios está consciente y al pendiente de lo que me pasa? ¿Y será que Dios se dará cuenta de lo que yo estoy atravesando? Y si se da cuenta, ¿le importará lo que yo estoy atravesando? Porque cuando estamos pasando por amenazas, por tormentas, por dificultades, por situaciones adversas y fuertes, como que dentro de nosotros en veces sentimos como que quizás Dios ni cuenta se da, y si se da cuenta, pues no sé, como que no le importara, como que no se interesara en mi sufrimiento, en mi dolor, en mi problema, en mi angustia. Pero hermano, Dios dice, no temas a las amenazas. ¿Y cómo le hago para no temer? Hijo, teme a aquel que está encima de las amenazas, aquel que está encima de la tormenta, aquel que está encima del problema. Ten temor, ten respeto, ten reverencia a aquel que es el dueño de tu vida, porque Él ha prometido que ni un cabello de tu cabeza caerá a tierra. Él ha prometido que Él tendrá cuidado de cada detalle de tu vida. Él tendrá cuidado de cada detalle. No significa que no va a permitir que no caiga un cabello de tu vida, de tu cabeza. Aquí no dice que Él no permitirá que caiga ni un cabello de tu cabeza. Dice que tiene el control y el cuidado y el conocimiento aún de cada cabello que hay en tu cabeza. Pero aún así entendemos que se cae un cabello, que se cae otro cabello. Pero Dios dice, yo tengo cuidado, hijo. Tengo cuidado de lo pequeño, de lo insignificante, cuanto más de lo significativo. No nos puso un ejemplo de tener cuidado de cosas grandes, importantes. No te preocupes, si te pasa algo, yo tendré cuidado de tu hijo. No, Él dice, te digo que tengo cuidado hasta de un cabello que se te cae. Cuanto más de tu hijo, cuanto más de tu familia, cuanto más de toda situación o preocupación que puedes tener en la vida, yo estaré en control, yo tendré cuidado, yo te ayudaré. Pero confía en mí, dice el Señor. Eso significa tener cimientos sólidos en Cristo. Eso significa depender del Señor en nuestras circunstancias pequeñas y en nuestros problemas grandes. Nos habla de lo pequeño para que entendamos que si le da importancia a lo pequeño e insignificante, ¿cuánta más importancia no le dará a lo grande y preocupante para nosotros?
Si lo que a mí no me preocupa, y a la mayoría no nos preocupa, un cabello más, repito, un cabello menos, no le ponemos atención. No nos importa la mayoría, un cabello más o un cabello menos. Pero Dios dice, yo hasta de eso tengo cuidado. Y te lo digo, dice el Señor, porque quiero que comprendas que si tengo cuidado de las cosas más pequeñas, más insignificantes, de menor valor, porque ¿en qué te perjudica que se te caiga un cabello realmente? Pues nada. ¿Te duele? No, no te debe de doler, ¿verdad? Te angustia a lo mejor un poco, pero no debería afligirte realmente. Es un simple cabello. Pero dice el Señor, si es insignificante, yo tengo cuidado de ello y yo tengo control y yo estoy atento y estoy al pendiente aún de esos detalles. ¿Tú crees que no voy a estar al pendiente de cosas mayores, de cosas de mayor importancia, más significativas para tu vida? ¿De qué va a comer mi familia? ¿Quién va a cuidar a mis hijos? ¿Qué le voy a hacer para pagar la renta? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Cómo saldré adelante? El Señor dice, mira las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y Dios les da de alimentar cada día. Mira las flores del campo, que no tejen ni hilan, pero Dios las viste con vestidos hermosos a cada día. Ustedes valen más que las aves del cielo y que las flores del campo, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como una añadidura. Entonces, cuando nosotros entendemos el valor que tenemos para con Dios y la razón por la que Dios nos dice, no temas esas amenazas, no temas todo aquello que quiera venir contra ti como una tormenta, confía en mí, depende de mí, ánclate en mí, no pongas tu confianza en lo perecedero, en lo temporal, en lo terrenal, en lo que cambia. Pon tu confianza en aquello que no cambia, en aquello que es eterno, en aquello que es real y que no es algo simplemente que es una apariencia. Veamos cómo hacer esto. Salmo 121 nos dice algo muy hermoso. Veamos rápidamente. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este es un ejemplo de tener un cimiento sólido en la roca inconmovible. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿A dónde alzamos los ojos, hermanos? ¿A dónde alzamos nuestra confianza? ¿A dónde alzamos nuestra esperanza? ¿A dónde esperamos? ¿A quién clamamos? ¿A dónde acudimos? ¿En quién buscamos? ¿Dónde es donde ponemos nuestra confianza? Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y responde entonces él mismo, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entiendo de dónde viene, del Señor que hizo los cielos y la tierra. No voy a alzar mis ojos a la economía, no voy a alzar mis ojos al placer, no voy a alzar mis ojos a lo terrenal, a lo material. No voy a alzar mis ojos a nada perecedero y que es movedizo. Voy a alzar mis ojos, voy a poner mi confianza en aquel que hizo los cielos y la tierra. El nombre poderoso del Señor es el que nos sostendrá, el que nos afirmará, el que nos fortalecerá, bendito su nombre. Veamos la seguridad que tenemos en Él, al confiar en Él, al poner nuestros ojos en Él. ¿Dónde alzamos nuestros ojos cuando viene la tormenta? ¿Dónde ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza cuando estamos bajo la amenaza de la tormenta?
Cuando estamos bajo la prueba, bajo la lucha, bajo la debilidad, la necesidad, la angustia, lo que estemos pasando, dice el salmista, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Oiga luego lo que dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero, Él te guardará. No te resbalarás, no te deslizarás, no te apartarás del Señor, no te confundirás, no te desviarás, no dará tu pie al resbaladero, Él cuidará tu pie. Hermano, no entiendo lo que estoy pasando, no sé por qué a mí me pasa esto, no sé cuándo terminará esto, no sé qué va a hacer Dios, no comprendo, hay tantas preguntas en mi mente cuando estoy en medio de la tormenta, pero dice el Señor, no dará tu pie al resbaladero, Él te va a sostener, Él te va a guardar, Él te va a cuidar, Él te va a llevar de la mano en medio de la tormenta y vas a tener paz en medio de la tormenta, aleluya, para la gloria del Señor. Es la promesa del Señor para aquellos que podemos confiar en Él. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Qué quiere decir? Ni se dormirá, no se descuidará. El hombre se duerme, el hombre se descuida, el hombre le pone poco interés. Y en veces el que está pasando la angustia, en veces, ¿verdad?, se da cuenta que las personas, ¿verdad?, de su alrededor, en veces no le ponen la atención debida, la ayuda debida, el apoyo debido. Y en veces el hombre se duerme, el hombre se descuida, el hombre se olvida. Y en veces se nos olvida orar por el que está pasando por una prueba, por el que está siendo afligido, por el que está pasando por una adversidad fuerte. Pero dice el Señor, no me voy a dormir, ni se adormecerá el que te guarda. Hay uno que te guarda. El que te guarda no es el hombre, no es el esposo, no es el amigo, no es el hermano. El que te guarda es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y Él promete que no se dormirá el que te guarda, oh Israel. El que te guarda, oh Iglesia de Cristo. El que te guarda en el peor momento, no se dormirá. Él está ahí para ayudarte. Él va ahí paso a paso. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda, el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Esto es tener la confianza en el Señor. Esta es la seguridad que nos da nuestro Salvador. Veamos qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino a los que tienen fe para la perseveración del alma. Qué hermoso, ¿verdad? Nos dice este pasaje que no perdamos la confianza en el Señor, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cuando no sabemos qué hacer en una tormenta, cuando no sabemos qué hacer en una prueba, lo mejor que podemos hacer es permanecer en la voluntad de Dios. Buscar simplemente honrar a Dios en medio de la tormenta. Buscar darle gloria a Dios en medio de la tormenta. Buscar seguir obedeciendo a Dios
a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar de lo negativo que estemos pasando, de lo doloroso que esté siendo lo que estamos atravesando, el perseverar en la voluntad de Dios es lo que más atrae las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Por eso dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si nada más puedes hacer en la tormenta, si no sabes qué hacer, si no sabes cómo arreglar tu problema, si no sabes para qué lado caminar o de qué manera salir adelante o enfrentar tu problema, la mejor manera de enfrentar la tormenta es perseverando en la voluntad de Dios. Cuando uno persevera en la voluntad de Dios, uno tiene la cobertura del Señor. Uno tiene la protección, uno tiene la promesa de Dios de que va a salir adelante de esa prueba, de esa lucha, que Dios va a hacer algo, que Dios se va a glorificar de una o de otra manera. Al final de cuentas no voy a tener pérdida, voy a tener ganancia al salir de esa situación. Voy a tener ganancia. Versículo 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aún un poquito, dice el Señor, no te desesperes, no falta mucho. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Quién es el que retrocede para perdición? Generalmente es el que está sobre la arena, el que está fundado sobre la arena, el que tiene su confianza en cosas cambiables, movedizas, temporales, terrenales, materiales, humanas, que están expuestas a cambiar en medio de la tormenta. La tormenta trae cambios grandes. La tormenta desvanece todo lo superficial y solamente queda lo real. Desvanece lo temporal y solo queda lo eterno. Desvanece lo terrenal y solo queda lo espiritual. Desvanece lo perecedero y solamente queda lo que no perece, lo real, lo genuino, lo auténtico. Y esos son los cimientos y los valores que sostienen al Hijo de Dios y que nos identifican con estar anclados sobre la roca. No solamente es decir, yo creo en Cristo, porque hay mucha gente que dice creer en Cristo, pero su confianza la tiene en cosas movedizas, en cosas superficiales, en cosas terrenales, en cosas cambiables. Ahí está su confianza. Y cuando eso cambiable, terrenal, superficial, lo arrasa la tormenta, como arrasa la arena, se queda uno en el aire, se queda uno sin nada, se queda uno sintiéndose desprotegido, acabado, perdió todo, se siente uno en la vil miseria, sin nada. Pero el que tiene lo eterno, el que tiene lo espiritual, el que tiene lo inconmovible, el que tiene los valores de Dios, venga lo que venga, y aunque humanamente te llegue a dejar sin nada, como llegó a dejar a Job, sin nada, pero tienes lo que más vale. Tienes lo que el dinero no compra, tienes lo que el trabajo humano no puede conseguir, no te puede dar. Tienes lo eterno. Has trabajado no por el pan que perece solamente, sino por el pan que a vida eterna permanece. Aquello que perdura a pesar de que pierdes lo terrenal, aquello eterno te sostiene, te mantiene, te guarda, te ayuda. Y ese es el fundamento del cristiano. Eso es lo que nos ayuda a salir de la tormenta sin tener pérdidas, sino siempre con ganancias, victorias, bendiciones. Aunque humanamente pasemos procesos dolorosos, difíciles, al final del camino solamente habrá bendición, solamente habrá bendición. Pero tengamos esos cimientos,
en lo inconmovible, en lo eterno, esa confianza en lo que no perece, ese fundamento sólido en nuestro Dios, por encima de todo lo terrenal, lo material, que solo es una añadidura temporal en esta tierra, en esta vida.